Si lo podemos ver entre hoy y mañana, yo creo que sí. Para eso necesito uno de los ejercicios del día de la clase pasada. Entonces, vamos a apurarnos a demostrarlo. ¿De acuerdo? Entonces, ya creo que estamos los que debemos de estar. Si alguien se va incorporando, ahí me lo dicen, ¿no, muchachos? Si alguien está ahí por ahí pendiente. Muy bien. Entonces, el divisor de tensión, muchachos, es una herramienta que se suele utilizar para evitarnos un paso, lo que es el cálculo de una tensión eléctrica de una impedancia. Entonces, vamos a pensar que yo tengo, en este caso, tengo diferentes impedancias. Z1, Z2, ZN. Este lado, yo tengo aquí, puede ser, muchachos, una opción podría ser una fuente de tensión, o simplemente puede ser una caja. Una primera opción. Ahí hay una tensión eléctrica o pudiera haber una caja. El chiste que la tensión que hay del punto A al punto B es apaguen sus micrófonos para que no se escuche ahí de fondo. Entonces, a mí me interesa calcular la tensión de ZN. Puede ser Z1, Z2, Z3, en fin, ZN, la que ustedes quieran. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer el cálculo primeramente, muchachos, de la corriente que va por esta malla que se está generando. ¿De qué malla estoy hablando? Pues de esta. Aquí se está generando una malla y puedo resolver esto por leyes de Kirchhoff. ¿De acuerdo? Entonces, Z1, Z2, Z3, Z4, ZN puede tratarse excepcionalmente como un solo elemento. Entonces, al tratarse como un solo elemento, pues me quedaría de la siguiente manera, si ustedes están de acuerdo. Esto lo podría tratar de esta forma. Es una fuente AB. Una fuente AB. Donde tengo diferentes impedancias. Aquí estaría la última. No, no me gustó esto. Voy a borrarlo. Creo que así está mejor. ZN, Z1, Z2, Z3. Entonces, todo esto es un elemento. Todo esto, pues, es la malla número uno, es la única que hay. Y todo esto que está aquí, pues es un solo elemento, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que hemos revisado, muchachos, si se trata de un solo elemento, ¿cuál sería ese elemento número uno? ¿Cuál sería ese elemento número uno de acuerdo a lo que hemos estado viendo en clase, muchachos? Es un solo elemento. Aquí Cualquier sería elemento, igual. ¿no? Un... ¿A qué sería igual, muchachos? Así como se está orientando, así como lo ven. Vamos a tratar esto como si fuera un solo elemento. Sea, en otras palabras, me quedaría algo así, ¿no? Así.
¿A qué sería igual? Es un solo elemento. Es una sola malla. ¿Cuántos elementos hay? Pues hay uno, ¿no? O sea, Sí. ¿qué sería igual? De la misma manera como cuando tenemos esto. ¿Sale? Es el elemento 1, ¿no? ¿A qué es igual el elemento 1? Nada más que el que estoy poniendo es el del El lado elemento izquierdo. 1 es igual al elemento 2, igual al elemento 3. No. O sea, esto que están viendo aquí, esto que están viendo aquí son zetas. Imagínense que es un condensador, que es un inductor, que es un resistor, etcétera. ¿A qué sería Sería igual el como elemento? menos la tensión de Menos. la fuente de tensión. Sí, claro. Pues el elemento 1 Es la tensión de la fuente de corriente, ¿no? va a ser igual. Esta es una fuente de tensión, ¿eh? El elemento 1 como tal va a ser igual a Z1 más Z2 más Z3. Voy a poner mejor. Más Zn por la corriente, ok, menos más menos la tensión de la fuente de tensión. Eso es lo que vale el elemento, ¿no? A eso vale el elemento. ¿Le dejo el más o le dejo el menos? Así como está orientado. El menos. Dejamos el menos. Ahora, aplicando la ley de Kirchhoff de tensión de esa malla, ¿a qué será igual por ley de Kirchhoff de tensión? Más V1 igual a 0. De inicio V1 es igual a cero, de inicio. O sea, no hay más elementos. Me gustaría que hubiera un V2, un V3. No, no hay, es una sola malla, un solo elemento, pues V1 es igual a cero. Entonces, ¿V1 a qué es igual? A Z1 más Z2 más Z3 más Zn, que multiplica a I, a esa I1, menos la tensión de la fuente de tensión, que en este caso, la tensión de la fuente de tensión es igual a VAB. La que estamos poniendo desde un principio. ¿De acuerdo? Y esto sería igual a cero. Entonces, finalmente, Z1 más Z2 más Z3 más Zn por I1 es igual a la tensión AB. O pueden ponerlo si quieren, menos igual a más la tensión de la fuente de tensión, porque pasa del otro lado, ¿no? O en este caso también, pues ya haciendo la sustitución, sería más veces la tensión AB. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la corriente 1 de ese elemento va a ser igual a la tensión AB sobre Z1 más Z2 más Z3 más Zn. ¿Sí está claro hasta ahí el problema? Sí, no me lo despejó, ¿no? Así es, nada más estamos despejando, porque mi objetivo es calcular cuál es el objetivo que habíamos planteado. ¿Cuál era el objetivo que habíamos planteado? Calcular la tensión de Zn. Este es mi objetivo. Entonces, de aquí, muchachos, de este ejercicio que estamos poniendo, ¿a qué es igual la tensión Zn? Voy a borrarlo de arriba. ¿A qué es igual la tensión Zn? ¿Sí están haciendo la grabación de la clase, muchachos? Yo creo que sí.
No sé si el compañero que hace la grabación lo esté haciendo. Ok, es que yo empiezo a borrar cosas y no sé si están haciendo la grabación, porque si no, entonces, si no se está grabando, tendríamos que utilizar más, más hojas y estaría regresando uno y otro. Lo puedo hacer, no tengo problema, pero si ya lo están grabando, pues me puedo ir un poquito más rápido, quitar lo que me está estorbando, poner cosas nuevas, ¿de acuerdo? De cualquier manera, yeah. Muchachos, ustedes allí en su casa vayan tomando fotografías y cuando sí. Termine la clase, lo van poniendo en orden, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces voy a borrar lo de arriba para que ustedes me indiquen cómo calculo la tensión en ZN. ¿Cómo calculo la tensión en ZN? ZN, la tensión en ZN, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual la tensión en ZN? Imagínense que no he desarrollado lo que está abajo. Desde aquí, ¿a qué sería igual la tensión en ZN? Desde ahí. Es una tensión en una impedancia. ¿Cómo la calculo? La impedancia por I. Así es. Muy bien. La impedancia por I. Esa ZN... por esa I del elemento 1, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo tengo una expresión número 1 y aquí tengo una expresión número 2. Entonces, la expresión número 1 la voy a despejar de esta manera. Entonces, ¿qué me queda? Igualar la expresión 1 y 2. Igualamos 1 y 2. Igualamos 1 y 2. Igualamos 1 y 2. ¿Y qué me queda? Que la tensión de ZN sobre ZN es igual a ¿quién? A la tensión BAB, que es la de la fuente, entre... Z1 más Z2 más Z3 más Zn. Y prácticamente terminé. ¿A qué va a ser igual la tensión de Zn? A Zn sobre... Z1 más Z2 más Zn multiplicado por la tensión AB. ¿Listo? Esta sería la demostración. Entonces, si tengo elementos conectados en serie y estas son impedancias, si quiero calcular la tensión en una de esas impedancias, será el cociente que resulte del valor de la impedancia que me interesa, en este caso fue Zn, entre la suma de todas las impedancias de todo ese elemento que está conectado en serie, multiplicado por la tensión de esas terminales donde está todo ese elemento. ¿Sí queda claro? Eso es el divisor de tensión. No hay más situación. Vamos a hacer un ejercicio sencillito que se puede resolver sin aplicar el divisor, pero vamos a aplicarlo, ¿no? Ustedes me lo tienen que decir de forma de memoria, ¿no? Es una fuente de 10 volts. Un resistor aquí de 3 ohms. Otro resistor de 7 ohms. Calcule la tensión del resistor de 7 ohms. ¿A qué es igual eso, muchachos? Mentalmente, muchachos. Está muy obvio el resultado, ¿eh? 70. 70. ¿70?
No, siete, ¿no? Siete, ¿no? Siete. Yes. Y por obvias razones, ¿cuántos serán el de tres ohms? Tres. Tres, ¿verdad? Tres. Entonces, tradicionalmente, ¿qué tendría que hacer? Pues calcular la corriente, ¿no? Pues es una sola malla. Es una sola malla. El elemento sería 3 más 7 por I menos la tensión de la fuente de tensión, y esto es igual a 0. O sea, todo esto es un único elemento. ¿Y qué sería aquí? 10I igual a la tensión de la fuente de tensión, positiva, por supuesto. Aquí sería 10I igual a, pues, más 10. No hay más. Ahí no hay más. ¿De acuerdo? Entonces, la corriente aquí sería igual. 10 sobre 10 es igual a 1 ampere. Un imperio. Calcular la tensión en 7 ohms, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar la impedancia, que es de 7, pues por 1 ampere, ¿no? Pues vean todo lo que me tardé. Está de flojera eso. No sé si me explico. Sí, profesor. ¿Sale? Aplicando la fórmula, ¿cómo me quedaría? La que yo quiero. 7, ¿no? Entre la suma de ellas. 3 más. 3 más 7. Por 10. Ajá. ¿Y eso sería igual a? 7. Listo. Eso es todo el chiste. No hay más ciencia. Por supuesto, la suma de esta tensión más esta tensión, pues debe ser igual a 10, ¿no? Y comprobamos esta parte que está aquí, se puede comprobar. ¿De acuerdo? Entonces, ese dibujo que está ahí lo voy a poner de otra forma para que se pueda a lo mejor quedar más claro. Lo voy a poner así, miren. Es la misma fuente. Dos resistores. Es una fuente de tensión. Y estoy haciendo esto, miren. Entonces, ese elemento, ¿a qué sería igual? B1, ¿a qué sería igual? Estoy orientando en este sentido. Quiero el potencial, pero de este, ¿verdad? Así, tal cual. ¿Sí se dan cuenta que es lo mismo? Entonces, estoy orientando así. Entonces, B1, ¿a qué sería igual? Ese B1, todo ese elemento. Menos la tensión de la fuente de tensión. La tensión de la fuente de tensión. Y en este caso, más R1 más R2, no tengo otra opción, que sería 10 veces por I1, nada más. Y aplicando ley de Kirchhoff de tensión, pues sería SB1 igual a 0, ya que sería igual, fíjense bien, a menos la tensión de la fuente de tensión más 10 veces I1. Y esto, otra vez, esto es igual a 0. ¿Sale? Pero aquí, muchachos, es sumamente importante. Sumamente importante. Bueno, no, pues es el mismo resultado, ¿no? Este pasaría para acá como positivo y todo el mundo en ese sentido pues estaría feliz. Sería igual a más la tensión de la fuente de tensión. Es que como esto es tan simple, no se puede desarrollar más. Entonces, pues llegaríamos al mismo resultado. ¿De acuerdo? Sí, pues entonces, si tuviéramos más componentes, haríamos lo mismo, ¿no? Hacer el equivalente a si tuviéramos un solo elemento y de ahí ya lo sacamos. Vamos a hacerlo. Por eso este fue un ejercicio bastante obvio, pero vamos a poner uno así, más o menos así como de la señora Silvia Pinal, ¿no? De la vida real, casos de la vida real. Tres, vamos a poner aquí un 5, aquí le ponemos un 4i, y aquí le pongo un
menos 2 i. Y cosas sencillitas, ¿eh, muchachos? 10 volts. O si quieren, 10 i de 0, ¿no? Volts, claro. Entonces, se me pide calcular la tensión en el resistor de 5, en la bobina 4i, en el condensador de menos 2i. Eso es lo que se me pide. ¿De acuerdo? Entonces puedo hacerlo. Al final del camino, para demostrar que está bien, la tensión que hay aquí, la tensión que hay aquí y la tensión que hay aquí, que sería BR más BL más BC, ¿a qué sería igual al final del camino, señores? ¿A 10? A 10. A 10. Porque esta es otra tensión, miren. De ahí a acá. Entonces, ustedes quieren aplicar la ley de Kirchhoff. Es mi única malla. Estoy tratando las tres cosas como elementos diferentes. Entonces, observen. Sería menos, paréntesis, la tensión de la fuente de tensión. Más, paréntesis, BR. Más, paréntesis, BC. Más, paréntesis, BL, ¿no? Igual a cero. Entonces, este valor físico, ¿a quién es igual? Vean, está la flecha hacia arriba, el potencial es hacia abajo, pues va a ser menos, más 10, ¿verdad? Más BR, más BL, más BC, igual a cero. Y me quedaría BR más BL más BC, es igual a cero. Entonces, pues, ¿qué tendría que hacer de la forma larga? Calcular la corriente de toda esa malla y multiplicarla por su respectiva impedancia y listo. Pues aquí me voy a ahorrar un paso. Me voy a ahorrar un paso. Voy a borrar esto. Vamos a empezar primeramente por BR. Entonces, fíjense bien qué bonito ejercicio. BR, ¿a quién es igual? Ya de memoria, muchachos. Córranle, córranle. Córranle. 5 por I1. 5 sobre 5 más 4. Más 2. Más 2 I. Menos 2 I. Por 10. Todo esto por 10. Y esto sería 50 sobre 5 más menos. Más 2 I. Ya terminé. Lo que dé, me gustaría, muchachos, pasarlo a polar. Me gustaría mucho. ¿Sale? Pero me voy a aguantar las ganas. Me voy a aguantar las ganas, ¿eh? BL, ¿a qué sería igual? Rapidito. 4i. Elegante. Sobre. 40i. 40i. Elegante. Así, 40i. Ah. Sobre 5 más 2. Más 2, sí. Y lo que dé. BC, rapidito, por favor. Menos 2, menos 20i. Menos 20i. Sobre 5 más 4i. 2i. Ah, no. Es 4. No, sí, es 2. ¿Cuánto es? 4i menos 2i te da 2i positivo. Ah, sí, es cierto. Perdón. Vale. No, no hay problema. Súmenlo, sumen todo esto, me debe de dar 10. Entonces tengo un 50 positivo. 40i menos 20i me da más 20i. Dividido entre 5 más 2i, ¿y esto es igual a quién? 10. Es lo que queríamos demostrar, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Elegante. Sí. Elegante, ¿no? Así, rápido. Divisor de tensión se acabó. No hay más. Divisor de tensión, no hay más. ¿Sí queda claro? Sí, profe. O sea, que de los ahora bien, que hemos estado haciendo desde segundo parcial se puede hacer así. Sí, y en el segundo curso hay más herramientas, como el teorema de Thevenin, el teorema de Norton, superposición,
hay muchas herramientas para resolver esto. Entonces, tenemos que ir desde el principio y después ya vamos tomando habilidades. Evidentemente, si no vemos números complejos o no vemos el isomorfismo, pues esto sería muy complicado de entender a la primera. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense bien, muy bien. Vamos a poner, me voy a regresar un poco, y voy a poner un voltímetro, lo voy a poner en color rojo, vamos a poner un voltímetro aquí, miren. Vamos a poner un voltímetro aquí. Vamos a poner otro voltímetro aquí. Y otro voltímetro aquí. Ahí están. Entonces, ahora sí quiero que me ayuden. Eh, 50 sobre 5 más 2 y, por favor, conviértanlo a polar, por favor. 50 sobre 5 más 2 y. Esto, por favor, conviértanlo. 9.28 si es de menos 21.80. Si es de menos 28. Si es 0.80. Ok, sale. Ya me ayudaron con BR, ¿no? Ya me ayudaron con BR. Esto es BR. Muy bien, ayúdenme ahora con BL. Ayúdenme ahora con BL. 40i sobre 5 más 2i. ¿50 sobre 5 más 2i cuánto da? 7.42 menos 20, bueno, menos 21.80. ¿42? Sí, 7.42 sí es de 68.19. Muy bien. Ayúdenme ahora, por favor, con BC. Menos 20i sobre 5 más 2i. ¿3.71? Sí, es de menos 111.80. ¿111.80? Sí. Ok. Entonces, pregunta, ¿cuánto me estaría marcando, muchachos, el voltímetro de que tengo conectado en el resistor de 5 ohms? ¿5, no? ¿Cuánto me estaría marcando el voltímetro que tengo conectado? 9.28. Así es. 9.28. El voltímetro de 4i, ¿cuánto me marcaría? 7.42. Así es. ¿Y el de 3? 3.71. Ok. Fíjense bien, ¿eh? Fíjense bien en esto. Les voy a poner una historia. ¿Quieren escuchar un caso de la vida real, recientito, calientito? ¿Quién quemó qué, profe? A ver. ¿Perdón? Sí, ¿cuántos días? Es un así como de Silvia Pinal, ¿eh? Dura un poquito de tiempo, pero es importante que lo escuchen. Fíjense. ¿El error de quién reparó, profe? Oye, te mando audio para no molestarte ahorita, seguramente estás ocupado, para no molestarte en llamada y cuando tengas oportunidad de escuchar y darme tus comentarios de este audio, pues bueno, te lo agradeceré, no es urgente. Mira, bien rápido, te platico, estuve el día de ayer en la planta de DuPont, en Tecomán, fui a dar la capacitación ahí de un equipo que habíamos vendido y bueno, se aprovechó precisamente para un requerimiento también de asesoría en el tema de medición de aislamiento. El equipo que ellos tienen es el 1550C y bueno, la verdad es que la información, digamos, que yo tengo
está basada en la información que ustedes nos han compartido, que puntualmente es una presentación del 1587, ¿sale? La usé debido a que, pues bueno, prácticamente la información teórica, pues, es la misma, ¿no? En el concepto de pues bueno, el tema de tensiones de alimentación que se deben de aplicar al momento de hacer las pruebas de aislamiento basados en la norma, cuál es la relación o los valores que debemos de obtener cuando hacemos un índice de polarización o un procedimiento de DAR. En fin, ¿no? O sea, creo que esa información pues no cambia. Sin embargo, vimos la parte teórica y todo excelente. Y pasamos a la parte práctica y debo de reconocer que me quedé bastante corto. O sea, debo de reconocer que a pesar de ser un equipo relativamente sencillo de utilizar, pues la verdad no... como una especie de autocrítica, te puedo decir que no me gustó lo que yo ejecuté en la parte práctica, al grado de, por ejemplo, en la prueba escalonada, yo supuse que el equipo lo que haría sería precisamente inyectando tensiones cada vez mayores hasta llegar al valor que se le programe al equipo y de esta manera ir registrando los valores de impedancia, ¿no? O que va registrando el equipo, y sin embargo no ocurre así. O sea, el equipo se va directamente a la tensión mayor programada y pues los usuarios sí se quedan con la percepción de que no sé usar el equipo, ¿no? O sea, sí me dijeron, a ver, ¿cómo? O sea, ¿puedes o no puedes? Prácticamente fue así como el mensaje. Y también me pasó lo siguiente, tuvimos una medición puntual de aislamiento y por decirte algo, tuvimos un valor de, si mal no recuerdo, eran 36 gigaohms, algo por el 36 gigaohms. Y la pregunta era, ¿eso es bueno o eso es malo? Pues, o sea, suponiendo que es la primer medición, ellos decían, bueno, ¿y ese valor es bueno o es malo? Ok, supongamos que es bueno. Hacíamos una medición de índice de polarización o una de DAR y ambas salían muy bajos. Entonces me decía, pues, ¿a qué le hago caso? La medición puntual me puede decir que la medición de aislamiento es buena, sin embargo, el índice de polarización o el DAR indican que es bajo, por lo tanto, ya no sería un buen aislamiento. Entonces, ese tipo de cosas me surgieron el día de ayer. Y para no dejar las cosas así, les comenté que iba pues que me llevaba tarea prácticamente, o sea, que iba a buscar la manera de compartir información más enriquecedora y justamente enfocada al 1550C, ¿no? O sea, ya no usar un material que está enfocado al 1587, sino ya directamente a ese equipo. Y sobre todo me decía ya el encargado, me dijo, a ver, Toño, no es queja, me dice, simplemente toda la parte teórica estuvo excelente, nada más la parte práctica, los muchachos que usan el equipo necesitan apoyo con el tema de interpretación, necesitan apoyo con el tema de saber cuando están midiendo aislamiento, cuál valor es bueno de referencia. O sea, ellos tienen claro que hay que llevar un histórico. Y pues obviamente es un tema comparativo digamos, de cada una de las mediciones, pero me dice, ok, me llega un motor nuevo y yo voy a tomar mi propia medición, mas sin embargo, ¿cómo sé que ese aislamiento ya es bueno o no? Entonces, son preguntas muy puntuales y para no perderle el hilo, pues sí quisiera apoyarlos con el tema de ahí de la interpretación. Y bueno, quería primero tocar base contigo para la siguiente solicitud, saber si tienes algún material que me pudieras compartir referente al 1550, ya que el día de ayer, pues literalmente tuve que agarrar el manual y con manual en mano estuvimos haciendo la parte práctica, pero la verdad es que pues no fue del todo enriquecedor, pues, como tal. Y la otra opción también era preguntarte, independientemente de si hay o no un material dedicado, si tú de
dentro del curso que tienes de aislamiento, puedes cubrir esa parte, como para también ofrecerles esa parte de que directamente Dominion pueda realizar una capacitación, obviamente pues cotizada, ¿no? Pero que esté enfocada a un tema ya no teórico, sino a un tema de ejecución. Tenían muchas dudas y me decían, oye, Toño, pues tiene tres terminales. ¿Cuándo uso tierra? ¿Cuándo no uso tierra? Porque si uso tierra me da un valor, si no lo uso me da otro valor. ¿Cuál es el bueno? Veo en el manual que nada más me pide el rojo y el negro, pero entonces el verde, ¿para qué está? Tenían varias preguntas que honestamente a mí sí me agarraron en curva. Y yo sí dije, chin, o sea, me queda claro que tengo que prepararme mucho más en la parte de medición de aislamiento. Y la verdad es que andaba muy gallo, pero con el 1587, con el 1550, y quiero pensar que lo mismo con el 1555, pues pues ahí sí me doy cuenta de que no. Entonces sí necesito que me asesores en esa parte, ¿sale? Muchas gracias, quedo pendiente ahí a tus comentarios. Saludos. Listo, muchachos, listo. ¿Comentarios de esto que acaban de escuchar? No escucha difícil. Bueno, entonces aquí el problema es que a este amiguito se lo agarraron a patadas, ¿no? O sea, profesionalmente quedó exhibido. Es muy bueno reconocer cuando uno le va mal, cuando uno no se prepara. Entonces, él pues ya no puede presentarse con el cliente porque nadie le cree. Entonces, son usuarios que no conocen del tema, pero es una medición de aislamiento en motores. Entonces, es un tema que tiene que ver con tensiones eléctricas, que tiene que ver con índice de polarización, con índice de absorción dieléctrica, medición de aislamiento en general, que son temas que ustedes en la escuela nunca van a ver, pero son sumamente importantes en la industria. No obstante, pues lo agarraron en curva, no supo, quedó mal, y pues hay que hacer ese trabajo. Y como él dijo, yo no lo dije, pues aunque me cobres, entonces sí voy a ir a cobrarle una lana, ¿de acuerdo? Para salvar el problema. Entonces, él no se preparó, me está pidiendo ayuda y toda consulta causa honorarios. Entonces, más o menos eso a mí me llevaría a hacerlo pues unas 8 horas, de lo que él no supo hacer, y esto más o menos serían como unos $1,200. Ahorita ya no me conviene mucho porque el dólar está bajando, entonces a lo mejor yo creo que le subo unos $100 y sí me los pagan. Entonces, pues bueno, pues porque alguien no sabe, pues tengo que ir a hacer su trabajo. Entonces, esa es la importancia, muchachos, de prepararse muy bien. Entonces, ¿por qué les puse este audio? Que es de la vida real, como ya se lo han dado cuenta. Les voy a hacer una pregunta que es equivalente en este circuito. Y si no la resuelven entre todos ustedes, tendría que yo ir a salvarles la vida con un cliente de estos, pero sí les tendría que cobrar. Entonces, la pregunta es la siguiente. Oye, ¿por qué la suma de estas tensiones que me están dando los voltmetros pues debería de ser igual a 10 y no me da igual a 10? O sea, ¿los instrumentos están mal o los cálculos que hice están mal? Entonces, es porque está en forma polar, se tiene interpretado de manera cuadrada, si sale igual a 10. ¿Cómo? No, en números complejos sale. Bueno, se adelantó un poquito, pero digamos la no respuesta es, híjole, pues creo que mi cálculo está mal, pues no debería dar 10, debería de dar 10, o la fuente está mal, o el equipo está mal calibrado, o esto, o lo otro. Es decir, tratar de justificar la incompetencia cuando todo está bien. Una situación muy, muy clásica es el equipo está descalibrado. Entonces, no, mi ingeniero, me acaban de dar el certificado de calibración. No, pues está mal. Entonces, esos son palabras mayores, ¿eh? O sea, cuidado con ese tipo de contestaciones. O que diga, caray, no sé por qué de. Ahorita tienen una noción muy clara.
Entonces, me repite, voy a plantear nuevamente la pregunta y usted me contesta. ¿Por qué la suma de estas tensiones no da 10? Si es 9.28, 9.42 más 3.71, ¿por qué no me da 10? ¿Cuál sería su respuesta? Ahora sí, despotrique o despotriquen. Me lo tienen que explicar, ¿eh? Porque pues no, yo no lo entiendo. Ese es el trabajo que tienen que hacer ustedes. ¿Cómo explicarían ustedes esto? Profe, yo tengo una duda con la última respuesta. Antes de la duda, necesito que me expliquen el problema. Oh. ¿Por qué no da 10? Cuando pongo el voltímetro acá, sí me da 10. Y cuando lo pongo aquí, me da 9, luego acá y luego acá, y la suma de ellos no me da 10. Necesito que me lo expliquen, ¿por qué no da 10? La suma de las tensiones debe dar 10, ¿por qué no da 10? Entonces, si no me contestan, les va a pasar lo mismo que a este amigo. ¿Nos va a cobrar? Por supuesto que sí. $1,200. Sí, les voy a cobrar. Ahorita pues no les cobro nada, ¿no? Pero ya afuera les van a patear el trasero. Entonces, entre todos, échenle un montón y empiecen a despotricar sobre lo que ustedes creen que sea. Pienso yo que es por las medidas de tensión que hay en cada voltímetro, o no sé. ¿Será porque hay elementos, son elementos que están en serie y se va reduciendo conforme pasa? Se va reduciendo conforme pasa, fíjese bien. Este es decir, elemento. Toda la impedancia total afecta a la impedancia de un solo elemento. Uno por uno. Este elemento que está aquí, lo voy a poner acá arriba, y luego este elemento que está acá lo voy a bajar aquí. Hago la medición y me vuelve a dar lo mismo. O si quieren, este resistor lo pongo hasta abajo y el de 4i lo pongo arriba y el de menos 2i lo pongo en medio. ¿Los resultados van a cambiar, muchachos? No. Entonces, la persona que me contestó eso, que lo agarro en esa mentira, ¿qué es lo que ya estoy pensando de él? Que yo no sé. Así es. Y se acabó el negocio, muchachos. Ya no me van a contratar. Se acabó el negocio. Me van a decir que no sé del tema. No, ni lo mandes llamar porque es re malo. Así como, o sea, ese es el clásico, muchachos. Ahorita pues estamos en confianza, no pasa nada. Estamos todos aprendiendo. Es el clásico cuando toman un taxi. ¿Y usted qué se dedica, no? No, pues yo soy ingeniero en comunicaciones y electrónica. Ah, no me diga. ¿Y qué anda haciendo aquí de taxi? No, es que no hay mucho trabajo en esta carrera. Esa es la justificación. Cuando realmente, muchachos, hay mucho trabajo, pero lamentablemente no hay la gente preparada para ello. Hace falta mucha gente preparada. Entonces, esa contestación que me acaba de dar, queda aquí en familia, está dentro del cascarón, no pasa nada. Espero otra explicación de lo que está sucediendo aquí, ¿por qué no me da 10? ¿Por qué hay pérdidas, profe? ¿Por qué hay pérdidas? No, ¿cómo hay pérdidas? Eso está bien frío. ¿Pérdidas en qué? No, bueno, sí. Sí, entonces ahí también ya se me cayó el asunto, ¿no? Ahora, fíjese bien, ¿eh? Los dos que han participado me dieron contestaciones, pero en forma de pregunta. Entonces, ahí a lo que se exponen es que el cliente les diga, ¿me está preguntando o me está afirmando? Porque yo no soy el, yo soy el que no sé, usted es el que sabe, ¿por qué me lo pregunta a mí? ¿Sí me explico? Es como ir al doctor, oiga doctor, me duele la panza, ¿será porque una tripa se le puso al revés? No, pues no, el paciente pues no sabe. Oiga, me duele el corazón, híjole, ¿se lo tendríamos que operar? ¿Usted cómo ve? ¿Qué les diría el paciente?
Pues evidentemente una pregunta nunca se contesta con otra. Sale, a ver, avancemos en el punto, muchachos. ¿Alguien más? La impedancia total afecta a la, al voltaje de que se mide en otro elemento. La impedancia total del circuito afecta al voltaje que se mide en un solo elemento. ¿Y esa es la razón por la que no me da 10? Así es. Ok, entonces está el supervisor de mantenimiento que sabe mucho del tema y le dice, ¿sabe qué, Inge? Vamos a hacer una pausa. ¿Puedo hablar con usted en privado? Sí. Y lo saca, ¿no? De donde están todos los técnicos ahí, ¿no? Y dice, oiga, ¿a qué escuela fue? No, pues a la ESIME. ¿Está seguro que se dice voltaje? ¿No le enseñaron que se dice tensión? ¿Qué le diría usted? La tensión, estoy cansado. Híjole, no, ya me agarró. ¿Sabe qué, dije? Vaya y prepárese más, ¿no? Y luego regresa, porque sí me va a echar aquí a perder a la gente. ¿Y sabe qué? Pues no le puedo pagar. Usted me cotizó fue el más barato de todos. Me cotizó en $500 este entrenamiento, pero no, la verdad, no, no le puedo pagar. No, la verdad veo que no le mueve usted a esto. Chin, ya lo regresaron, ¿no? Y a lo mejor el argumento técnico que me estaba dando, pues sí, no está mal. Pero ya dijo voltaje, ¿no? Imagínese, al rato va a decir, mídele el homeaje. Mídele el henriaje. Mídele el faradiaje. ¿Se acuerdan que con eso empezamos el curso? Sí, profe. ¿Se acuerda que les dejamos unas planas? Habría que hacer otras planas, ¿no? Muy bien. Entonces, no pasa nada. Les puse porque este caso me llegó hoy, para que ustedes estén conscientes de que hay que seguir estudiando, hay que seguirse preparando. ¿Alguien más que quiera, que se quiera ganar $1,200? ¿Qué harían con $1,200, muchachos? Vamos a ver si vale la pena, ¿no? ¿Qué hacen con $1,200? ¿Qué harían? Vacaciones. Ahorrarlos, invertirlos, profe. Ah, pues está padre, ¿no? A lo mejor alguien dice, voy a invitar a la chica de mis sueños a cenar. ¿Sí les alcanzará? Sí. Yo digo que sí, ¿no? Yo creo que depende. A lo mejor algunas de las chicas dicen, me voy a comprar el perfume deseado, ¿no? Ok, ya empezamos a soñar, ¿no? Pero antes de soñar vamos a ubicarnos. ¿Por qué no me da 10? ¿Qué explicación darían? Ya me dieron algunas que no son. Está bien, creo que todos están aprendiendo de la participación de todos. Les estoy diciendo cómo sería el futuro. Métanse a la máquina del tiempo. ¿Alguna otra contestación en la que yo como cliente quede satisfecho? ¿Qué me dirían, muchachos? Que no está en eficaz. Que no está en eficaz. Oye, bueno, entonces, ¿en qué están? Porque este multímetro es de valor eficaz. Este multímetro son de valores eficaces. Mire, dice verdadero valor eficaz. Ajá, pero la tensión, ya hice los cálculos y la suma de esas me da 14.16. Ajá, sí, 14.16. Y ese 14.16 que usted está sumando, ¿son valores eficaces? Ajá, pero los 10 volts lo multipliqué por raíz de 2 y me dio 14.16. No, pero no tendría que ver nada de eso, ¿eh? Imagínese, fíjese, vamos a cambiar este que está aquí, en lugar de 4i, lo cambiamos a 20i. Créame que le va a dar un valor completamente diferente. Pero siguen siendo 10 volts. ¿Qué pasaría, muchachos? Fíjense bien, ¿eh? Qué interesante se pone esto. Voy a poner el voltmetro. Lo voy a poner, fíjense bien, qué bonito. Lo voy a poner de aquí. Ah, caray. Ok, listo. Lo voy a poner de aquí, esta es la primera terminal del voltmetro,
y la voy a poner hasta acá. Si la pongo primeramente aquí, me daría 9.28. Si la pongo de aquí, donde estoy señalando, hasta aquí, ¿cuánto me dará, muchachos? Pregunta para ustedes. Igual, ahora mi elemento de 3 se ha convertido en 2. ¿Cuál sería la tensión ahí? Vean qué interesante. La tensión del elemento 5 más 4i, lo voy a tratar como una sola impedancia, como si fuera un solo cajón. Sería 5 más 4i dividido entre, ¿qué dijimos, muchachos? Entre 5 más 2i multiplicado por 10. Necesito resultados, muchachos, en la forma polar. 5 más 4i sobre 5 más 2i multiplicado por 10. Por favor, hagan esa. 1 y 2. 5 más 4i, o sea, el resultado sería 50 más 40i sobre 5 más 2i. ¿Cuánto sería, por favor, muchachos? 10 y 20. 11.89 cis de 16.85. Ok, gracias. 11.39. Cis de 89. 89, muy bien, gracias. Cis de 89, ok. 16.85. Ok. Entonces, fíjense, ponemos el voltímetro otra vez aquí y lo ponemos aquí, o sea, esto. Me da 9.28. Luego cambiamos esta terminal, la cambiamos ahora aquí, miren, y me daría ahora 11.39. Ahora la cambiamos, esta terminal la cambiamos aquí, ¿cuánto me va a dar? Entre esta y esta, ¿cuánto me va a dar? Los 14 que decía el prof, el compañero, ¿no? Puesto que no, ¿cuánto me daría, muchachos, si lo pongo aquí acá, el voltímetro? 10, ahora sí. 10. Nos daría los 10, no. Que desde acá. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la respuesta que le darían ustedes al cliente? No sé si me expliqué ya. ¿Cuál es la respuesta que le darían al cliente? ¿Cuál es la respuesta que le darían al cliente? Cada elemento recibe diferente voltaje, pero al... ¿Cada elemento recibe tensión. Qué, perdón? Diferente tensión. Sí. Ok, dale. Muy bien. Entonces, unas planas, ¿eh? Sale. De acuerdo, ¿qué más? Y, ay, no, ya de ahí ya me quedo ahí. Al ser la suma algebraica, ¿daba 10? Caliente, caliente. Caliente. Sí, tiene que ver con eso, porque ustedes, cuando obtuvimos esto, cuando obtuvimos cada uno de estos valores, demostramos que la suma de BR más BL más B, más BC, sí nos daba 10, pero cuando lo pasamos a forma polar ya no nos da, en apariencia. ¿Ok? Pero fíjense bien qué interesante. Sí nos da ese valor. Nos sigue dando 10. Y vamos pues, a ponerlo en plano. Dígame. Bueno, pues haciendo la suma en rectangulares, bueno, pues sí da el 10. Ajá. ¿Y por qué no me da en polares? Porque no se suman de la misma forma que los binómicos. No se tiene que sumar igual, ajá, tienen la diferencia de cada ángulo, cada tensión. Ok, me tienen que tratar de convencer, ¿eh? Fíjense, vamos a poner la BR es, vamos a poner aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La BR es como 9.28 de aquí. Cis de menos 20 grados. Ahí está, ¿no? Ese es BR. Luego BL, si sumo ese vector, es 7.42, cis de 68 grados. Entonces aquí, pues vuelvo a poner, digamos, mi cero y le pongo aquí 7.42,
CIS de 68, que sería más o menos como por aquí, así. Ahí está. Y luego esto es otra vez, digamos, el 0. ¿Y cuánto es el otro? 3.71. ¿CIS de cuántos grados? Menos 111. Y al final, la suma vectorial, ¿qué me dio, señores? 10. 10. Oh. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si un cliente me pregunta, oye, Inge, ¿por qué no me está dando? Y lo que dije, lo que dijo uno de ustedes me pareció algo muy bueno. Es que no es una suma algebraica. No es una suma algebraica. Es una suma vectorial, donde el instrumento de medición solamente te está mostrando el módulo. Nada más te muestra el módulo, pero no te muestra el ángulo de desfasamiento de la tensión con respecto a la corriente. Eso no te lo muestra. Entonces, si tú sumas los módulos, nunca te va a dar. Si tuviéramos un instrumento de medición donde tú sumas vector con vector, el vector resultante te dará 10, porque cuando trabajamos en corriente y tensión alterna, las tensiones y corrientes son suma de vectores o también suma de números complejos. Por eso es que si suma los módulos nunca te va a dar. ¿De acuerdo? Y les pongo otro ejemplo, digamos, sencillito. Vamos a hacer uno más, igual de sencillo, muchachos. Yo quiero que usted, ok, si les queda clara esta explicación, y si quieren de ahí, convierte 9.28 CIS de menos 21.80, 7.42 CIS de 68.19 y 3.71 CIS de menos 111, lo convierten, muchachos, a parte, a forma rectangular y les da los 10 que están buscando. ¿Sí queda claro? Díganme sí, rápidamente. ¿Perdón? En rectangulares ya dan los 10. Sí, también en vectorial, ¿eh? También en vectorial. Sí, si pero suman, como usted lo dice, no es una suma algebraica. Así es. Más bien, es una suma algebraica. Es una suma algebraica. Al contrario, es una suma algebraica. Lo que no es una suma aritmética. No es una suma aritmética. 5 más 4 más 8, tanto, no. Es una suma algebraica. ¿De acuerdo? Es una suma algebraica, ese es el punto. Rápidamente, igual, ¿eh? Igual. Me tienen que dar el resultado en menos de 10 segundos. ¿Están listos? ¿Están listos? Preparados. Sí, profesor, estamos listos. Órale, sale, a ver quién gana, ¿eh? Estamos listos. ¿Cómo? No escuché. Sí, capitán. Que ya, profe. Sí, ya, ya estamos listos. Sí, capitán. ¿Quién es el capitán? Haz un chiste, profe. ¿Es un chiste? Sale. Sí, es que hay una caricatura que dice, sí, capitán, estamos listos. Sale. ¿Cuánto es la corriente que hay aquí? Córranle. 10 volts. La corriente. No, la corriente. ¿Cuál es la corriente que hay ahí? ¡Rápido! 2 amperios. ¡Dos amperes! 2 amperes. Ahora bien, díganme las tensiones que hay en cada elemento. Z1 igual a 5. Ah, no, las tensiones. Las tensiones en cada elemento. Y R, ¿por qué? Pero son tensión, ¿no? Usted puso corriente. No, estoy haciendo el cálculo. Estoy haciendo el cálculo de la corriente. Bueno, ¿quién dice con las tensiones? Órale, pues. Órale. Dale, vamos a ver las tensiones. Yo iba a poner lo que contestaron sus compañeros, pero ¿quién dice más recio? Pues órale. Ah, no, profe, perdón. No, ya dijo. Ahora yo sí tengo duda, maestro. ¿De dónde sacó el 2 amperes? Es lo que de aquí.
¿A qué es igual la corriente? A 10 sobre la Z, ¿no? 5 más 0. Haga esto. 10 entre 5, 2 amperes. Listo. Este y este dicen adiós. ¿Ya o no? Sí, profesor. Sí, maestro, gracias. Vale, órale. Vamos a ver. Esto no ha cambiado, ¿eh? BR más BL más BC. Esto no ha cambiado, ¿eh? Esto sigue siendo 10. Entonces, BR, ¿a qué es igual? Rápido. El que quiero, 5 entre la suma de ellos. 10. Sería 1, ¿no, maestro? Es igual a 10. Ah, no. 10 volts, ¿verdad? De aquí hasta acá. Pero ojo, 10 volts, si es de 0 grados, ¿eh? Vámonos con BL. 5 sobre. Ahí es 3, sí, profe. Ajá, ahí es 3, sí. Sí, sí sé, sí sé, créanme que sí sé. Sobre 5, ¿no? Dale. Y BC. Órale, ¿cuánto da? Córranle. Ya, eso es bien fácil. Sin calculadora, muchachos. El de arriba es, bueno, BL es 6i. 6i es de 90 grados. Y abajo menos 6i. Ya convertido a polar. Ah, bueno, es 6 de 90. 6 de 90. Sí. ¿Y este? Menos 6 de 90. Menos 6 de 90 también, ¿no? No. De 90. Para abajo. Pues, ¿cuánto es? Serían 6 menos 90. Menos. Menos 90. Ajá, menos 90, sí. Es 90, menos 90. Entonces aquí tengo 10 volts, aquí tengo 6 volts y aquí tengo otros 6 volts. Entonces tendríamos 22 volts. No. No, alguien me dijo que el valor eficaz, que como era 14, lo dividí entre raíz de 2 y que quién sabe qué, ya le cambié la jugada. Ahora son 22 contra 10. ¿Verdad que no era así? No. Pues no, evidentemente no. Entonces, si alguien sabe el tema, en ese momento ya perdieron la clientela. Entonces, más facilito todavía. Más facilito todavía. Entonces, esto sería una suma aritmética, pero vamos a hacer la suma algebraica. 10, ¿para dónde va primero? Aquí están los 10. 10. Luego, 6 sí de 90 va para acá. Arriba. Y luego tenemos este que va para acá. ¿El resultado? 10 sí de 0. Aquí es más claro, ¿no? Más evidente. ¿Sí queda claro? Lo mismo, señores, lo mismo. Fíjense, lo mismo, lo mismo. Otro ejemplito. Tengo lo siguiente. Esto es una fuente de tensión. Este es un capacitor. Este es un resistor con una bobina. Aquí van 12 amperes con un amperímetro, ¿eh? Ahí está el amperímetro. Aquí hay otro amperímetro que les marca 19 amperes y aquí hay otro amperímetro que les marca 12 amperes. Ahí están los amperímetros. Oye, está entrando esta fuente de corriente. Está entregando 12 amperes y en este nodo salen 19 y acá salen 12, o sea, están entrando, o sea, entran 12 amperes y salen casi 31. ¿Será posible eso? Porque la corriente que hay aquí, la corriente 1, pues por Kirchhoff,
por Kirchhoff es igual a corriente 1, es igual a la corriente 2 más la corriente 3. O sea, 12 es igual a 19 más 12. Pues esto no es cierto. ¿Por qué, señores? Porque está en paralelo. ¿Cómo que está en paralelo? No. Entonces no hemos entendido nada. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué 12 es igual a 12 más 19? Cuando pues, es claro que no es cierto. ¿Qué pasa, señores? ¿Qué estamos ignorando? ¿Los is? El desfasamiento. Estamos ignorando los ángulos que tiene esa magnitud en el tiempo. Lo estamos ignorando. ¿De acuerdo? Este ejercicio que está aquí, este ejercicio, ¿saben cómo se vería en el tiempo? Se vería así, miren. Esta es la tensión del resistor. ¿Ok? Está 10 sis de 0 grados. La tensión de la bobina la voy a poner en color rojo. Dice 6 sis de 90, es decir, se adelanta, ¿verdad? 90 grados. Ahí está. Y la corriente es sis de menos 90, lo voy a poner en verde. Si ustedes suman esta y la de color rojo, esta y esta se anulan, miren. Esta, la verde es la continuación, miren. Se anula con la de color rojo. Vean las magnitudes, se anulan. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿Cómo se anulan? Entonces, se puede ver en el tiempo o se puede ver con números complejos. Pero ahorita el mensaje que quiero que se lleven es precisamente ese. Que no es una suma aritmética, es una suma vectorial. Eso es lo que quiero que quede sumamente claro. Es una suma vectorial. ¿Sí queda claro, muchachos? Es una suma de vectores. Hay un módulo y hay un ángulo. Si ignoramos los ángulos, pues nunca nos va a salir ese 10. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿Sí queda claro? Sí, maestro. Bueno, les voy a dejar una tarea que es un reto, ¿eh? Ya vimos lo que es el divisor de tensión. Es la impedancia que quiero. Es la impedancia que quiero entre todas las impedancias que hay. Eso ya está más que claro, ¿no? Multiplicado, pues por supuesto, por la tensión que hay desde el elemento 1 hasta el final. Pues esa es la fórmula. Ahora yo quiero que me digan el divisor de corriente, YN, ¿a qué va a ser igual? Ahora, esto ya vimos de dónde viene, ¿no? Ya vimos de dónde viene esto, ¿no? Punto A, el punto B, la tensión DAB, Z1, Z2, ZN. Ahora aquí les doy esta muestrita. Es una fuente de corriente que tiene diferentes admitancias en paralelo. Quiero que me saquen cuánto vale la YN de aquí. De la corriente que sale de aquí, pues todas se van por acá, miren, se distribuyen. ¿Cuánta va por YN? Eso quiero que me lo demuestren para el día de mañana. Así como yo ya demostré este, ahora van a trabajar ustedes con puras admitancias, ya no con impedancias. La tarea es que ustedes me digan cuánto vale el divisor o a qué, o cómo me demuestran un divisor de corriente. Así como yo ya les indiqué el de tensión, ahora les toca a ustedes el de corriente. Entonces, eso es lo que sería de tarea para mañana. Entonces, esta clase, muchachos, estuvo productiva porque les mostré un caso donde a la gente le puede ir mal cuando no se prepara bien. Entonces, no solamente, muchachos, es que técnicamente nosotros conozcamos
el problema, sino que también tenemos que saberlo explicar, porque finalmente vamos a tratar con un jefe, vamos a tratar con un subordinado, o directamente podemos tratar con un cliente. Entonces, podemos saber mucho de amperes, de volts, podemos saber de cálculo integral, diferencial, pero no saberse expresar de la forma correcta también es un gran problema. Entonces, la segunda tarea, y con esa vamos a empezar el día de mañana, es ¿qué le recomendarían a ustedes una persona para que ganara esa forma de expresarse con un cliente, una muy buena exposición de un tema? ¿Qué le recomendarían? Y vamos a ver si estamos de acuerdo. Entonces, la tarea es, demuestre a qué es igual un divisor de corriente y esto último que acabo de comentar. ¿Cómo explicaría yo un problema? Si quieren verlo en palitos y bolitas, ¿no? Que también es algo que no se debe de hacer. También es, me recuerdan mañana de un caso que hubo así cuando alguien dijo palitas y bolitos. No, ¿qué? Palitos y bolitas. Entonces, me lo recuerdan mañana. Entonces, si no me acuerdo, si no se los digo, me acuerdan, por favor. Pero vamos a empezar mañana con esas dos cosas. Divisor de corriente y la forma de podernos expresar. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo yo gano esa aptitud de poder explicar en forma detallada a un usuario, a un cliente, a un subordinado, a un jefe? ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, reclamos? No, profe. Bien, entonces vayamos en paz, pues la sesión terminó. Mañana terminamos con este tema y empezamos ya con, a ver si empezamos con mallas. Ok, profe. Dale, hasta mañana, muchachos. Bien, hasta profesor. Mañana. Una pregunta. Dígame. Otra pregunta, mire. Otra vez le pasó de que la clase duró seguida, profe. ¿Hay algún mensaje que le aparezca? ¿Algo que le haya picado? Okay. Sí.